Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. Casi se me olvida. Brock, este es nuestro amigo Mimir. Nos conocemos. Ah, oh, ¿y por qué no lo has dicho? Él sabe por qué. Yo sé por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Tema cerrado. Vale. Siento haber sacado el tema. La próxima vez, pues. Ya sé leer lo que pone. Pero es un nombre. Eir. ¡Oh! Con el nombre se ha encendido. Es el nombre de una de las valquirias. Qué curioso. Eso podría ser valioso. Cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. ¡Prepárate, chico! ¡Pesadillas, pestes asquerosas! Estoy cogiendo el tranquillo.
Aquí, chico. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Oh! ¡Puede ser un mapa del tesoro! ¿Dónde está el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellas. ¡Levántate, hermano! ¡Valkyrie! Salido directos de Helm.
Siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera, ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá, y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? ¿Tu amigo a ser un dragón, Mimir? Ah, no es mi amigo. Ese pequeño malnacido era una fuente constante de molestias para los Aesir y los Vanir. ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo. Nadie merece estar encadenado así. Ni siquiera un maldito enano dragón. Bien hecho. No has contestado al chico, Cameta. ¿Cómo se convirtió este enano dragón? Bueno, no lo sé seguro. Diría que su afición a robar artefactos mágicos tuvo algo que ver. Seguro que le robó alguna baratija a la diosa Vanir. ¡Resiste, hermano! Levántate, hermano.
Ya es hora de liberarlo. ¿Crees que te recordará? No sé, muchacho. Las cosas han cambiado mucho desde que nos cruzamos. Yo tenía piernas. ¡Aparición detrás de ti! ¡Tenías otra aparición! Ah!
tienes, pequeño mocoso. Pues convertirse en dragón nunca mucho por su personalidad. Chico, por aquí. Otra marca. Minir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Vanir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles, y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. Basta, se acabaron las historias, al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulbig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gulbig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulbig es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Gulbig por el otro lado del lago.
cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Estoy detrás! Gulbik, este reino sufre sin su espíritu. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No me has oído? Podríamos volver a hablar con mamá. Si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harimthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harimthur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿Oh, no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. Bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¿Vamos a hacerlo?
¡Allá vamos! ¡Falquilí! ¡Un Wolver! Punta de un cincel muy, muy grande. Tal vez el cristal del anillo del gigante. Sellada con magia, me temo. No ha servido de nada. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. Oh, bonito truco. Gracias. Idea suya. ¿Y los supervivientes? Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Esta está bien cerrada. Atreus, ven. Ya voy. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos.
enemigos más adelante. Cuando quieras. ¡Allá vamos! ¡Tú avísame! ¡Ruma! Hemos terminado. Sabía del árbol del mundo. Me vale. La base de un cristal de luz. ¿Y el cristal? ¡Fuego a la derecha!
¡Lo tengo! ¡Bruma! ¡Cuando quieras! ¡Padre, te necesito! ¡Socorro! ¡Suéltame, Alimaña! ¡Otro enemigo menos! ¡Fuego enemigo! Creo que debería colaborar más. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo.